Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada Una con Sus Cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar un Midori o agenda de verano con shaker incluida en la portada. Es un trabajo súper sencillo de hacer, que se precisan muy poquitos materiales y que sé que os va a gustar de cara al verano para ir anotando todo lo que os vaya sucediendo durante las vacaciones. Así que si queréis ver el paso a paso, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para hacer esta preciosa agenda de viaje, vamos a necesitar por una parte folios en blanco o cuadriculados, como queráis. Vamos a necesitar unas fundas tipo dossier en tamaño A4, fundas de folio, y vamos a necesitar unos cuantos papeles decorados. Y luego, aparte, pues necesitaremos para la decoración pues algunas chapas, algunas lentejuelas, algunas pegatinas, ¿vale? Y unas gomitas. Entonces, pues vamos a ir con el paso a paso. Bien, y para comenzar vamos a coger nuestros folios. Yo he cogido 10 folios y vamos a hacer nuestras libretitas interiores. Entonces vamos a coger los folios y los vamos a doblar por la mitad, muy bien dobladitos. Entonces vamos con ello, doblándolos bien a la mitad, que nos queden muy bien plegados, porque estos van a ser nuestros cuadernillos interiores. Vale, y los vamos a colocar así como estáis viendo, todas las hojas juntas y plegadas a la vez. Vamos con lo siguiente. Para lo siguiente vamos a coger una hoja decorada y la vamos a cortar a una distancia de 26 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Entonces vamos a cortarlo a las medidas que os he dicho. A 26 centímetros de ancho, vamos con ello, y 21 centímetros de alto. Y una vez que la tengamos cortada, la doblaremos a la mitad y con la ayuda de una plegadera o unas tijeras o lo que veáis, marcáis bien los bordes para que queden bien apretaditos y bien juntitos. Vamos a coger nuestros folios, vamos a meterlos aquí, como estáis viendo, y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a grapar nuestros cuadernillos, ¿de acuerdo? Para ello me voy a ayudar con unas pinzas para sujetarlo bien y centrarlo bien y que no se me mueva. No pasa nada aunque esto sobre, ahora os explico qué hacemos con ello. Entonces lo centro bien y con ayuda de unas pincitas lo sujeto pues para que no se me mueva y pueda graparlo correctamente sin que las hojas me vayan bailando. Entonces lo sujetamos. Así como estáis viendo. Vale, y ahora con ayuda de una grapadora, pues le voy a poner 3 grapas. Si tenéis una grapadora grande, fenomenal. ¿Que no tenéis una grapadora grande? Pues tenéis esta opción, que son unas grapadoras que van con imán. ¿Que no tenéis esta opción? No os preocupéis, podéis coserlo a mano.
O si no, también podéis coser, graparlo con ayuda de un corcho. Ponéis un corcho debajo, grapáis y cuando os queden las patitas aquí arriba, con ayuda de una tijera o de una plegadera, las dobláis, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a graparlo. Bien, y una vez que lo tenemos ya grapadito, quitamos nuestras pinzas. Doblamos bien y cortamos el borde a una distancia de 13 centímetros. Entonces voy a coger una regla y un cúter. Y lo voy a cortar a una distancia de 13 centímetros, que es lo que quiero que quede de ancho. Voy a cortar el exceso de hojas, justo por ahí. Vale, y se me va a quedar así mi cuadernillo perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, como este, como habéis estado viendo, vamos a hacer tres cuadernillos. Bueno, y aquí tengo ya mis tres cuadernillos hechos. Entonces, vamos al siguiente paso, que vamos a hacer la portada. Para la portada de nuestra agenda de viaje, vamos a coger dos hojas decoradas y las vamos a cortar a 21 centímetros de alto y 29 centímetros de ancho. Entonces, pues nada, vamos con ello. Y con cola o con cinta de doble cara, con pegamento, lo que queráis. Para hacer la portada un poquito más gordita, yo las voy a pegar entre sí. Fijándoos bien en la forma del dibujo, que os quede el dibujo como queráis, que no deis la vuelta a una hoja y que después cuando abráis os quede el dibujo del revés. O sea, fijaros siempre, siempre en el dibujo como lo queréis. Entonces, pues nada, yo las voy a pegar entre sí con pegamento. Y mientras seca nuestra hoja, vamos al siguiente paso. Vale, lo siguiente que haremos será cortar un papel decorado a las medidas 26 centímetros de ancho por 21 de alto. Entonces vamos con ello. 21 de alto y 26 centímetros de ancho. Y la plegaremos también a la mitad, como hemos hecho con las anteriores. Y con algunos restos de papeles que nos han sobrado, pues los vamos a cortar, por ejemplo, estos dos, también a 26 centímetros. Vamos a crear un mini álbum de fotos dentro de nuestra agenda.
Así. Y la idea es, pues, ir metiendo esto por aquí, este por aquí, este por aquí, a fin de crear un álbum. Entonces voy a crear el mini álbum y ahora enseguida vuelvo y estoy con vosotros. Bueno, y una vez terminado nos quedaría así. Este sería un mini álbum, pues, para ir pegando fotos de las vacaciones. No es para llenarlo, pero sí para poner unas cuantas fotos de nuestras vacaciones. Entonces, con este ya serían cuatro las libretitas que tenemos. Serían esta para las fotos y estas, pues, para lo que queramos, pues para escribir lo que nos pasa, los menús que queramos comer, lo que queramos hacer. Entonces, estas serían nuestras cuatro libretitas y vamos con lo siguiente. Y para el siguiente paso vamos a coger una funda transparente de dossier de tipo folio, de tamaño folio. Y lo que vamos a hacer va a ser recortarla justo por encima de los puntitos que veis aquí, para que se nos quede por esta parte cerrada. Entonces cortamos por aquí arriba. Vale, y se nos va a quedar así cerradito, como veis, por la parte de arriba. Entonces vamos con el siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a coger nuestra hoja decorada que hemos pegado doblemente y la vamos a marcar a una distancia de 13 centímetros y de 16 centímetros a fin de crear un lomito que nos mida 3 centímetros. Entonces, pues vamos con ello. Marcamos a 13 centímetros y a 16. Ahí. Así, marcamos. Y una vez que hemos marcado, pues vamos a doblar por esas marcas que hemos hecho. Para eso tiene que estar la cartulina, o sea, el papel decorado tiene que estar muy seco para que no se nos deforme. Así, por esas marquitas, marcamos nuestros lomitos. Así como estáis viendo, a fin de crear un cuadernito como estáis viendo aquí. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que tenemos creado nuestro cuadernillo, va a ser decorar lo que es la portada. Porque después le vamos a meter la funda transparente, lo vamos a meter este papel, lo vamos a meter dentro de la funda transparente y ya no va a haber manera de decorarlo, salvo que lo queráis decorar por fuera del plástico. Pero vamos, a mí me gusta decorarlo más por dentro del plástico. Entonces, pues nada, voy con la decoración. Para ello voy a utilizar estos adhesivos de relieve y estos stickers. Entonces, como va a ser una agenda de verano, voy a utilizar los que tengan motivos más veraniegos. Vale, y una vez he decorado un poquito la portada, pues ya voy a coger la funda transparente que habíamos cortado y voy a meterla por aquí.
así como estáis viendo. ¿Veis? Y se nos va a quedar así. Antes de nada, porque esto queda abierto, voy a meterle por aquí, ahora que está abierto, voy a meterle unas purpurinas y un poco y unas cuantas lentejuelas. Bien, voy a meterle una purpurina dorada y unas lentejuelas verdes porque hacen juego con la portada que tengo. Vale, he metido la purpurina y las lentejuelas. He metido bastante purpurina porque me gusta que quede con bastante purpurina. Y una vez que hemos hecho todo eso, vamos a cerrar este bordecito de aquí. ¿Con qué? Pues podéis cerrarlo con varias cosas. Podéis cerrarlo con silicona, podéis cerrarlo cosiéndolo con la máquina de coser, cosido a mano, con pegamento, con lo que queráis. Entonces yo lo que voy a utilizar va a ser esta pieza que la punta se calienta y se puede cerrar herméticamente, pero podéis usar lo que queráis. Bueno, y vamos a cerrar la terminación con ayuda de una regla. Vale, y se nos ha quedado cerradito. Entonces ya nuestras purpurinas y nuestras lentejuelas tienen el movimiento que tienen que tener. Yo las voy a esparcir así por todo el álbum para que queden por todos los lados. Mirar el efecto de la purpurina, no sé si lo podéis ver, pero es que queda precioso. Y nada, pues vamos a continuar con el siguiente paso. Bueno, y con la ayuda de una perforadora de agujeros, vamos a poner nuestros eyelets para poder pasarle la goma, para poder cerrar y poner los cuadernillos. Entonces vamos con ello. Vale, y una vez tenemos nuestros eyelets colocados, vamos a coger nuestra goma. Y vamos a pasarla por aquí y por el otro agujerito. Y vamos a pasarla por aquí y por el otro agujerito. Y una vez que la tenemos aquí, la anudamos. Y el sobrante lo cortamos. Vale, vamos con lo siguiente. Lo siguiente es coger este hilo finito, este hilo es muy finito, y lo que vamos a hacer va a ser unir nuestras libretas de dos en dos. Entonces voy a coger un trozo de hilo . Es una goma elástica tipo hilo de pescar, que viene muy bien para este tipo de trabajos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer aquí un nudito.
así como estáis viendo. Cortaremos el exceso. Y ahora la goma que hay aquí, lo que haremos es meter el siguiente álbum justo a la mitad. Y así se nos quedará, como veis, dos de los álbumes unidos. ¿Para qué? Pues para que una vez que tengamos esto así, lo podamos meter por las gomas. Entonces vamos a coger el primero y lo vamos a meter por las gomitas así. Y con el otro, pues haremos exactamente lo mismo. Y para finalizar, vamos a hacer el cierre de nuestra agendita. Para ello, vamos a colocar dos eyelets en la parte de atrás. Indicaros que si no tenéis eyelet, no pasa nada. Podéis con la propia perforadora hacer los agujeros y hacer un nudito y ya está. No hace falta que tengáis eyelet. Pero bueno, yo lo hago así para que quede un poco más curioso. Entonces, pues vamos a ponerlos ahora mismo. Y ya está. Así como veis, de chula ha quedado nuestra agenda de verano con los shakers incluidos. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartir, dar a esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!